Lo que a mí me entristece es que digan levantón. No es levantón, es un secuestro a todas luces. Y de las autoridades que nos deben de proteger, están inventando términos, no sé con qué fin, pero es un secuestro a todas luces. Mi hijo deja un hijo que no he visto en 2 años más que una sola vez. Sé que está en buenas manos, pero yo quiero verlo, obviamente. Pero como él no está, yo no puedo verlo, no me dejan. Las autoridades nos están engañando todos los días. Nos dicen, los estamos buscando. En las mesas de trabajo, con cinismo, nos preguntaban, ¿tienen algún indicio? Espérame, tú debes de investigarlo. Yo vengo a que tú me digas si tienes alguna razón de mi hijo. Pero no trabajan. Estos desgraciados nada más vienen a cobrar. A cobrar. Lo que nosotros les estamos dando, los estamos manteniendo gratuitamente, me parece injusto. De todo lo que yo tenía que decirle, no me acuerdo. Nada más quiero decirle a mi hijo, hijo, tú sabes bien, me conociste enferma, hipertensa, diabética, pero quiero decirte donde estés que las autoridades les están apostando a desgastarnos, a estresarnos y a cansarnos para que no los busquemos. Hijo, te vamos a seguir buscando. Yo no voy a caer. Yo no sé cómo le haga. Las enfermedades se me olvidaron. Se me olvidaron. Quiero decirte que soy un pilar fuerte para tu padre que te está buscando, para tus hermanos. Que somos una familia que nos hemos unido en el dolor junto con otras familias que están en la misma situación. Que estamos bien unidos por ti, para seguirte buscando. Qué bueno que ya hay alguien que nos está, que va en la cabeza, que nos está ayudando para llevar esto más adelante. Es otro pilar para nosotros también. Tu familia, te vamos a seguir buscando, hijo. No nos van a cansar las autoridades. No sé cómo le haga, pero aquí vamos a estar siempre. Las autoridades no nos están protegiendo. Estos desgraciados son la delincuencia organizada. Yo los acuso, son la delincuencia organizada. Y se los voy a decir siempre, siempre. Pero todos pagamos. Asesinos, así es. Y están protegidos. No han aclarado el caso de mi hijo, aun cuando tenían todos los elementos en la mano al principio. Yo quiero cuestionar. ¿Quién va a cuestionar a esos policías de la patrulla 538, 540 y 534 que se llevaron a mi hijo? ¿Quién los investigó? Nadie. Asuntos internos se declaró incompetente. Ya nadie los investigó. Están por ahí. Yo no sé cómo se levantan en las mañanas tranquilos. No sé cómo ven a sus hijos de frente, sabiendo el dolor que han causado en tantas familias. Pero lo van a pagar. Esas son nuestras autoridades aquí en Nuevo León y que lo sepa todo el mundo. Ellos son la delincuencia organizada. Que me vengan a quitar la habladora. Muchas gracias. ¡Asesinos! 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 ¡Presentación con vida y castigo a los culpables! ¡Le llaman democracia y no lo es! ¡Le llaman democracia y no lo es! ¡Ae, ae, ae! ¡Ae, ae, ae! ¡Lo llaman democracia y no lo es! Yo soy madre de José Berardo Lara Hernández. Para a ver quienes se llevaron a mi hijo, hablaban pidiendo rescate. Mi hijo era policía de Santa Catarina, escolta de la familia del entonces alcalde Dionisio Herrera Duque. Mi hijo tenía 23 años. Durante un año hablé con el secretario casi a diario y luego cada semana. Después de unirnos con otras familias de desaparecidos y que hicimos una huelga de hambre, se abrieron mesas de diálogo con el gobierno del estado, pero sin resultado alguno. Al contrario, siempre eran las autoridades quienes nos preguntaban
qué habíamos sabido y nos pedían que nosotros hiciéramos la investigación. Busqué por un buen tiempo a un comandante de apellido Mena, a quien mi hijo en una ocasión había defendido, pero siempre me lo negaron después de mucho tiempo, y por otro motivo me lo encuentro y le pregunto que por qué, si mi hijo le había defendido, él no había hecho nada por encontrarlo. A lo cual el burlón siempre me dice que no me preocupe, que por ahí anda, que el rato aparece. El fiscal y el policía se avientan la pelota uno a otro. El fiscal dice que los compañeros son los que saben y los policías dicen que el fiscal no quiere trabajar. Se presentó formal denuncia ante el Ministerio Público, pero el trabajo de investigación no se realiza ni avanza y por lo tanto no hay resultado desde ese día. Pues, y a ustedes y al señor Cecilia, que por piedad me ayuden a encontrar a mi hijo. Se perdió el 27 de marzo, él iba para Nuevo Laredo, él trabaja en los Estados Unidos, tiene 10 años trabajando en la compañía de la suite, él es ciudadano americano también, y nadie me quiere ayudar. Ya puse una denuncia en Matamoros, en Matamoros, en Reynosa, acá en Monterrey. Incluso hablé con el secretario del gobernador y me dijo que me iba a ayudar, pero yo fui a la procuraduría y me dijeron que iban a asignar una persona, y una sola vez me llamó y le estuve llame y llama, porque yo no soy de acá, soy de Puebla. Mi hijo viajaba de Puebla a Laredo. Me habló a las 9 de la noche el 27 de marzo y me dijo: madre, estoy llegando a Laredo, estoy a 2 horas de Nuevo Laredo. Y le dije: mi hijo, ¿cómo vas? Y me dijo: me acaba de agarrar un retén, madre. Le dije: ¿qué pasó? Me dijo: madre, me quitaron 200 pesos y me pidieron que me identificara. Y yo me identifiqué con mi licencia americana. Y me dijeron: ¿qué más traes? Y les dije: traigo mis papeles, pero son americanos, ya me identifiqué. Y me dijo: que me los des. Y Andrés, se llama Andrés Ascensión González, Andrés no les quiso decir, les dijo: ya me identifiqué, ¿qué más quieren? Y venía manejando Braulio. Braulio venía con él de compañero, es un niño de 20 años que venía porque mi hijo... para que no se viniera solo. Braulio es de unas personas muy humildes, su madre está muy enferma, su papá apenas se murió en diciembre, entonces mi hijo se lo trajo porque dijo: Braulio, yo me voy contigo, me pagas y yo me voy contigo. Le digo: sí, te regresas con la camioneta. Y me dijo: madre, el retén Ya no lo quiso, o sea, él se fue y el retén se quedó. Y le digo: ¿qué tiempo tiene que te agarró el retén? Y me dijo: como 15 minutos, mamá. Pero Braulio manejaba la camioneta. Y le digo, me estaba diciendo: madre, mañana llega Braulio con la camioneta. Eso fue el domingo en la noche a las 9. Y ya cuando él estaba diciéndome eso, ya nomás escuché a Andrés que dijo: dale, Braulio, dale. Y ya no volví a saber de mi hijo. Yo le pido a las autoridades de Nuevo León, a las de Tamaulipas, al señor Sicilia y a ustedes y a Dios, al presidente Calderón, que nomás está matando a la gente. Y yo le pido a Dios y le pido a ustedes y al señor Sicilia, si alguien sabe o lo ha visto, mi hijo es una persona, alguien que lo tenga, por piedad, por misericordia, Dios en el cielo, que me lo regresen, porque siento que me voy a morir si ya no los veo. Es un dolor muy grande, por piedad, ayúdenme a buscar a mi hijo. Mi hijo es una gente trabajadora, él tiene... Todo me pregunta la autoridad: ¿en qué traía su hijo? ¿Qué tenía? Le digo: pues si quieren, investíguenlo en Estados Unidos. Yo fui a Estados Unidos a pedir ayuda.
gobierno me dijo, no se perdió acá, señora. Si él se hubiera perdido en Estados Unidos, ya le hubiéramos ayudado. Pero vaya usted a Monterrey, vaya con sus autoridades. Por eso tiene sus autoridades y no me hacen caso. Nadie me hace caso, si nada más el presidente de Derechos Humanos de Nuevo Laredo fue el que me ayudó. Y nos guía a dónde ir. Él nos habló ahorita de la caravana del señor Sicilia, por piedad. Si alguien lo ha visto o alguien lo tenga, yo les pido de misericordia. Por piedad, ayúdenme, por piedad. Yo le pido al presidente, al gobernador, a su madre, si lo tienen todavía, que me ayuden. Por piedad a los 30. Gracias al señor Sicilia, que Dios lo ayude en este camino que lleva y que Dios lo bendiga. A todos los que tenemos nuestros hijos o nuestras familias desaparecidas, que Dios nos ayude a encontrarlos, por piedad, Señor, que nos ayuden y que bendiga a todo México y esta delincuencia tan grande que está, que se acabe, por Dios, ¿qué va a pasar? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde están? No lo sé, yo no lo sé. Yo no lo sé. Solo Dios sabe cuándo volveré a ver a mi hijo. No lo sé, pero yo le pido a Dios en el cielo, que me lo regrese, por piedad. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Él es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él vivíamos conmigo, nada más, mis dos hijos y yo. Hemos, con mucho miedo, acudido a las autoridades, las cuales no tienen nada. Seguimos investigando a nosotros mismos por nuestra propia cuenta. Ellos, igual que sí que los demás, nada más les preguntan que qué es lo que tenemos nosotros. Les vengo en esta ocasión con mucho miedo, pero con mucha esperanza. Espero en Dios poder encontrar a mi hijo. Gracias. Felicitar por la lucha que ha encabezado y le pido a Dios que lo ayude y lo guíe. Y hoy le quiero dar un pequeño obsequio, tal vez muy pequeño. Es un botón, así como mi hija hacía corazoncitos, hacía tarjetitas y me decía, papá, eres el mejor papá del mundo, te quiero. Yo le quiero dar este botón para que él se lo lleve en su camino. Y que se recuerde, cuando lo traiga en el pecho, se recuerde que trae un ángel cuidando. Finalmente, la muestra de lo que estamos aquí es la indolencia de nosotros como ciudadanos. Era para que esta plaza estuviera llena, para que hubiéramos llenado la macroplaza, porque la gente piensa que nunca le va a tocar, y el día que te toque, volteas y no hay nadie que te acompañe. Yo le pido desde esta plaza pública al pueblo de México, a todo México, que ya basta, que digamos un ya basta grande,
que las autoridades tengan la inteligencia de entender cómo atacar al crimen. Tenemos una policía que se dedicó a robar borrachos, a agarrar dinero de donde hubiera, y ahorita no saben combatir a la delincuencia. Les falta inteligencia. Se dedican a cobrar de oquis. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos policías bien capacitados. No este tipo de policías incapacitados. Porque eso es lo que son. Policías incapacitados que a nadie ayudan. Desde esta plaza debemos gritar un ya basta. Y que los ciudadanos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, nos vayamos uniendo. Ya es tiempo de cambiar este México. En tiempos difíciles salen los buenos líderes. Necesitamos líderes como el señor Sicilia. Hoy yo entiendo a la señora de Wallace. Hoy la entiendo porque mi hija ya no está conmigo. Me dejó un niño de 1 año 9 meses. Y cuando el niño se asoma abajo de esa cama y dice, ma, ¿qué le puedo decir? Yo quisiera, y no se lo deseo, pero el día que me entienda la Larrazábal, el día que me entienda Medina, es el día que le toquen un hijo. Yo quiero saber dónde están los hijos de Medina, en qué escuela estudian. Ya están fuera de aquí. Tenemos un gobernante timorato, y no es para maldecir, no es tampoco para echar maldiciones y ser negativos, no, necesitamos ser positivos, necesitamos organizarnos como sociedad y ser ciudadanos, ser buenos ciudadanos. Gracias. Imaginarse que 15 minutos más tarde estuviera siendo acribillado y masacrado cobardemente por un grupo de fuerzas especiales al servicio del gobierno del estado de Nuevo León. Aproximadamente a las 7:30 llegaron a mi casa un grupo de servidores públicos que se identificaron como agentes ministeriales, con la dolorosa información de que, de acuerdo a las pertenencias que encontraron, nuestro hijo había fallecido en un enfrentamiento con las fuerzas especiales que repelían una agresión y que debería acudir al anfiteatro a reconocer su cuerpo. Se manejaron muchas hipótesis: que mi hijo había disparado, que fue un fuego cruzado, que tenía un arma, etcétera, etcétera. Hasta el acta de defunción fue falseada, ocultando los balazos que a quemarropa le propinaron sobre su cara. El día 19... el procurador de Nuevo León, licenciado Adrián de la Garza, tuvo que salir a los medios para dejar claro que los primeros peritajes arrojaban que mi hijo nunca disparó y que todos los disparos, más de 40 por cierto, habían sido de afuera hacia adentro. Poco a poco, ante mi insistencia y las pruebas periciales, fue saliendo la verdad. No hubo ningún fuego cruzado, ni seguían a ningún carro Mazda, como argumentaban las fuerzas castrenses, destacadas como apoyo a la policía estatal. Vaya apoyo. No, no hubo ningún fuego cruzado. Fueron sobre él, a una orden de un capitán segundo de infantería, de nombre Reinaldo Camacho, que ahora ni aparece como protagonista. Más de 15 disparos de armas de grueso calibre dieron en el cuerpo de mi hijo. Pero no contentos con su barbarie, todavía ya masacrado, tuvieron la sangre fría, como cualquier sicario común, de propinarle 4 balazos en la cara, para luego sembrarle un arma y casquillos percutidos en el intento de disfrazar su fechoría. Pero no contaron con que Jorge Otilio no era huérfano, que su familia lucharía para que se esclareciera el caso y que la Procuraduría y sus peritos actuarían conforme a derecho, y después de un arraigue y peritaje oficioso, se encontraron elementos suficientes para ser consignados 7 elementos ante un juez que les dictó acto de formal prisión por homicidio calificado y actos cometidos en la Administración de Justicia. Solo que entonces entró su defensa, el fuero militar, solicitando su atracción. La jueza juzgadora tuvo que declararse incompetente para seguir el juicio. Sin embargo, el día 1 de junio,
Después de 2 semanas, el juzgado militar que solicitó llevarse el caso lo devuelve, argumentando también incompetencia, y deberá ser ahora un tribunal colegiado el que resuelva quién tendrá que juzgarlos. Se juzgará hasta las últimas consecuencias, me dicen. Eso en México significa que apostarán al tiempo para que el asunto pase a la memoria dolorosa de un inocente muerto más en esta guerra insensata y cruel, y se convierta en una cifra más, en el 1% que nuestro señor presidente denomina daños colaterales, y que yo no entiendo qué matemáticas usa para obtenerlo. Hace muy poco tiempo, algunas semanas, en un programa en la televisión de los Estados Unidos, sus matemáticas eran: de los más de 40.000 fallecidos, 70% pertenecen al crimen organizado, 4% a las fuerzas federales y policías, y el 1% a los daños colaterales. Se le pasó el 25% restante. Yo pienso que se le olvidó adjuntarlo al rubro de inocentes o héroes caídos en su guerra y la de su gobierno. Se debe castigar conforme a derecho con la autoridad judicial competente, la militar o la civil, pero se debe juzgar en forma lo más expedita posible a estas fuerzas de apoyo por un crimen artero, con todas las agravantes, alevosía, ventaja, cobardía contra un ciudadano indefenso, incluyendo al asesino intelectual que dio la orden y que comandaba el frente del operativo. Yo me pregunto si a estos criminales se les practican exámenes de confianza o exámenes toxicológicos, cuando menos. Al menos el toxicológico antes de salir a sus operativos, porque una persona normal, en su sano juicio, no puede ni debe cometer actos de barbarie semejante, dignos de psicópatas. A propósito, ahora con la campaña del señor Alejandro Poiré, vocero de seguridad, de aclarar 10 mitos más populares de la campaña de seguridad del gobierno federal, sería conveniente que incluyera el mito del 1% y explicara cómo obtienen esa cifra. Y le propongo otro más: ¿cómo sacaron al ejército a las calles sin prepararlos para una lucha de tal envergadura, sin medir la fuerza del enemigo y sin medir la corrupción existente, antes de exponer a las Fuerzas Armadas, cuyo trabajo ahora se encuentra en entredicho para muchos ciudadanos y analistas? Por favor, señores del ejército, yo sé que dentro de sus filas hay muchos, muchos mexicanos que dan y han dado su vida por la patria. También sé que lo lanzaron a las calles para una labor que ustedes desconocían y no fueron capacitados correctamente para tal función. Pero ahora ustedes nos deben devolver la certeza de que realmente custodian la nación y resguardan a los hijos de nuestra patria. No permitan que en sus filas se permee la corrupción, la impunidad, la complicidad. Recuerden que un uniforme y una arma no les da derecho a tirar a matar a cuanta persona le resulte sospechosa. Ahora más que nunca, por el respeto a los derechos humanos de los humanos, deben obligarse a evitar tragedias como la sucedida a Jorge Otilio. Estados Unidos hizo un comentario jocoso: el único shot que reciben los turistas en México es un shot de tequila, dijo. Y los mexicanos, señor presidente, ¿cuántos shots recibimos físicamente o en nuestros corazones día con día? Pero no de tequila, de dolor, de impotencia, de coraje. Alguien debería explicarle que por declaraciones como estas, su gobierno y sus acciones contribuyen a aumentar día con día nuestra incredulidad, nuestra desconfianza y nuestro hartazgo. Por eso es un ya basta a tantos inocentes asesinados. ¿Qué podría usted contestarle a la madre deshecha de Jorge Otilio, a su padre, a su joven esposa de solo 15 días, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus sobrinos, a sus sobrinas, a toda nuestra familia, a nuestros amigos, que nos han quitado una gran parte de nuestras vidas, y cómo truncaron la vida de un joven honesto y trabajador por error? ¿Cómo nos puede explicar, comandante supremo de las Fuerzas Armadas? ¿Nos acostumbraremos a la ausencia de nuestro hijo? No, señor presidente, ni nosotros, ni todos los padres agraviados, olvidaremos jamás las injusticias, óigalo bien, no de la vida, sino de las autoridades carentes de interés en resolver los crímenes, ya sea por dolo,
por impunidad, por corrupción, por ineptitud y o por fuero. Entre las pertenencias de mi hijo se encontró su gafete donde trabajaba, traía el escudo del Monterrey, el equipo de sus amores, y además traía una frase que decía: las buenas acciones purifican la sangre y dan sueños felices. Así era él, siempre buscando buenas acciones. Se las truncaron siendo muy joven. Muy probablemente donde está, seguro estoy, seguirá haciendo esas acciones para orgullo de su familia. Debemos todos exigir justicia pronta y expedita como mandata nuestra Constitución. Se entregan, nos los entregan muy lastimados, los asesinaron, los enterraron y los sacaron de donde los habían enterrado y nos los entregaron a un lado de la carretera del Valle de Juárez. Por eso ahora decidimos unirnos a esta lucha que ya no es mía, es lucha de todo México. Todo México debe de estar aquí apoyándonos y siguiendo esta caravana de una o de otra forma. No es posible que todos nos quedemos a llorar nada más. Esta plaza, tantas muertes que se anuncian en la televisión y en los medios, y realmente no estamos todos los que hemos sufrido de una o de otra forma. El dolor duele, y duele mucho. Duele hasta la sangre. ¿Cómo es posible que no se estén uniendo? ¿Cómo es posible que no salgan y griten? ¿Que acaso no tienen sentimientos la gente que está viendo la televisión ahorita? ¿Por qué tienen que estar allí? Hay que quitarse el miedo y salir a protestar por este mendigo gobierno que nos tiene bien pisoteados a todos. Los tres niveles de gobierno, uno al otro, se echa la pelotita nada más diciendo que ellos no son y que no son. Los militares no deben de estar en las calles, ellos deben estar en los cuarteles. Los militares no se entrenaron para estar matando gente civil. Ellos deben de estar en los cuarteles, que regresen de donde son. Ellos también tienen familia, ¿no les duele? ¿Por qué tenemos que estar nosotros pagando con nuestra propia sangre? México, ya hay mucho tiradero de sangre de gente inocente. En cambio, a cada uno que lo matan le ponen una etiqueta. Si a las mujeres de Juárez que las mataban les decían que eran prostitutas, a los hombres son narcotraficantes y los niños estaban en un lugar equivocado. ¿Eso es justo? Entonces, ¿por qué estamos permitiendo que esté pasando esto? Tanto culpables son las autoridades como somos nosotros que lo hemos permitido. No, 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 hay que quitarse esta pinche cobardía. Yo no sé qué pasa con la gente. Nomás una recomendación, así como a mí me duelen mis familias, a ustedes que les duela también lo que está pasando. Hay que luchar y hay que luchar por dejarles a niños que vienen en el futuro. Muchos niños se están quedando huérfanos, muchos niños como los de la guardería ABC que fueron asesinados, porque eso no fue un accidente. Muchos de ellos quedaron ya con huellas permanentes en toda su vida. ¿Y las madres? ¿Y los padres? ¿Los hermanitos? ¿Acaso ellos pidieron eso? ¿Acaso la gente de otros países están pidiendo que su gente venga a pasar por México para ir a Estados Unidos a conseguir una mejor vida? Y los están asesinando. ¿A cuántos de ellos no han encontrado en fosas clandestinas? ¿Eso es justo? Es tener una esperanza de estar viviendo una vida mejor y de luchar para poder sobrevivir, para poder comer, que en sus países y si en nuestro propio país no lo estamos logrando. Hay que seguir luchando. Necesitamos que se una más gente y que salga a gritar, que sienta, que no tenga el miedo, que tenga el coraje. Estamos todos por amor, y por amor a la vida, y por amor a los derechos, y por el amor a los niños que se están quedando solos. Salgamos, no nos quedemos así.
Gracias. Para compartir con ustedes. Conforme avanza esta caravana, con cada ciudad que visitamos, con cada tragedia que nos platican, me queda cada vez más claro que las mexicanas y los mexicanos somos profundamente ignorantes y terriblemente pobres. No tenemos ni entendemos la noción más elemental de comunidad. Somos ignorantes. Y no somos capaces de ver a otros como seres humanos. Somos pobres. Esta ignorancia y esta pobreza nos han traído hasta aquí. Es por eso que en esta plaza no hay 100 millones de personas tomadas de la mano para repudiar la muerte de más de 40 mil de nosotros. ¿Dónde están los demás? ¿En su trabajo? ¿En la escuela? ¿Viendo la tele? ¿Echando hueva? Todos los que no están aquí es porque hay algo que les importa más que la vida. Así de simple. La ignorancia de comunidad y la pobreza de humanidad nos tienen aislados, trabajando cada quien por su lado. ¡Parrencia, Sicilia! Esta demanda al gobierno federal y a las fuerzas de la justicia, llamadas fuerzas de la justicia, para que se esclarezcan y se dé justicia a cada uno de estos crímenes, que se visibilicen las víctimas y que se les indemnice a quienes son inocentes y se les restituya su dignidad. Y a quienes no saber de dónde vienen y saber qué está pasando en esos lugares que estamos fabricando delincuentes, porque los dolores de esta nación, que son muy profundos y que tienen una base en toda la corrupción que tienen las instituciones, necesitan ser transformadas. Nos hemos enterado hoy que, hablando de la demanda a las instituciones, que en muchos sentidos están corruptas, podridas, hablando que le hemos dirigido mucho, que estas muertes se deben al gobierno de Felipe Calderón, pero la clase política también, y nos hemos enterado que el Senado ha paralizado ya de facto la reforma política. Eso es una cosa tremendamente grave que no podemos permitir y que les exigimos no la detengan. Ahí van los candidatos ciudadanos. Ahí tiene que estar lo que estamos demandando en el sexto punto: la revocación de mandato, el plebiscito, el voto blanco, la abolición del fuero. Si no tenemos estos instrumentos legales, van a ir a las elecciones de la ignominia, porque van a ganar para administrar la desgracia de este país. Les exigimos a la Cámara de Diputados y a los partidos que no sean indolentes, que no sigan insistiendo en su ceguera y la protección de sus privilegios y divorciándose de la voluntad ciudadana, que es donde reposa la soberanía de la nación. Tienen que pasar esa ley, tienen que pasar esa reforma y tienen que pasarla, se los demandamos con los agregados. Algo más, me han preguntado qué es la resistencia civil. La resistencia civil no la hemos dejado de ejercer y va creciendo.
desde que empezaron las movilizaciones en Cuernavaca. Podría explicarlo, pero no, hemos ya pasado mucho tiempo y el dolor es muy grande. Y quisiera mostrarla más con un gesto. Están aquí las víctimas. Los invitamos a ir a la Procuraduría todos con ellas. A la Procuraduría del Estado, cuando termine el evento, llevamos la última canción, la canción que nos va a cerrar este evento. Invitamos a todos a ir junto con las víctimas a la Procuraduría, a exigirle al procurador plazos para resolver los dramas de estas víctimas y la justicia que claman sus muertos. Pero antes de escuchar la canción y antes de ir a hacer este acto de resistencia civil, un acto más de inventiva de resistencia civil, quiero pedirles un minuto de silencio por los dolores que cargamos, por las víctimas y por una reflexión, porque es el lugar donde nace la palabra de verdad y donde se junta la comunión. ¡Se oye! ¡Se oye! Va el minuto de silencio. Va el minuto de silencio. ¡Somos tu familia!